¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos nuevamente para conocer la labor, la función, el desempeño, las iniciativas que se desarrollan al interior de nuestro Consejo Regional de Aysén. Hoy estamos junto a uno de sus integrantes, pensé que estaba sin micrófono, Gustavo Villarroel Pinilla, con quien ya hemos conversado en una ocasión anterior, pero que hoy nuevamente queremos abordar con él varias cosas que han ocurrido. Él fue parte de una comitiva que viajó hasta el extremo sur de la región hasta Bahía Vamón, específicamente, para conocer in situ varios proyectos, él nos va a contar y a comentar, y también vamos a hablar de una polémica que se generó en la última reunión o sesión del Core, donde también se puso en evidencia la molestia que existe por parte de quienes representan a partidos políticos hoy de oposición en relación a un tema que está ocurriendo y que es la notificación a algunos funcionarios y funcionarias de distintas reparticiones públicas. A quienes se le está poniendo término a su contrato. Así que, ¿cómo estás, Gustavo? Hay harto tema que hablar, harto paño que, que cortar. Eh, partamos por el viaje a, a la zona sur de la región. ¿Cómo estuvo? Eh, luego vamos a ver un, una nota también ahí para, para reforzar. Eh, introdúcenos un poco en este viaje virtual hasta Valle Abamond. Entiendo que Correcto. llegaron, ¿no? Sí, efectivamente en la comuna de O'Higgins. ¿Qué tal? Bueno, Hugo, saludarte y por supuesto saludar a todos quienes nos ven y escuchan a esta hora. Eh, partimos nosotros en un cometido mandatado por el Consejo Regional dentro de lo que también es un sello del trabajo en terreno. Nos interesa mucho tener un contacto con la comunidad y en esta oportunidad le sumamos el ir a ver unas obras que, par que partieron de alguna forma de una iniciativa del Consejo Regional cuando sesionamos en el mes de abril en, eh, en O'Higgins sí, sí. y que en, esta opor en esa oportunidad digamos, fuimos testigos de una situación de riesgo que estaba produciendo digamos, el desborde del río Mosco. Río Mosco es un río muy caudaloso, es un río que tiene fenómenos naturales durante el año, a veces por un tema de deshielo, pero otras veces también por un tema de lluvia. Hay, existe una alta publiometría en los meses de invierno y primavera, y eso hace siempre que este río sea peligroso por sus desbordes y, por supuesto, que amenace a la población. En aquella oportunidad, asesinando como core en Villa O'Higgins, nosotros hicimos las coordinaciones para efectos de que el sector, en este caso obras públicas, obras hidráulicas, preparara un proyecto rápido de respuesta, y es así como se destinaron fondos sectoriales para poder empezar a encauzar nuevamente el río en su, en su vía de origen, uh -huh. y por supuesto preparar digamos, las defensas correspondientes en, en una calidad tal digamos, que asegure que efectivamente estos trabajos de defensa eh, puedan ser, permanecer más en el tiempo. Eh, visitamos en terreno, tuvimos contacto con la comunidad, fuimos acompañados de los representantes técnicos, el CEREMI de Obras Públicas, el director de Obras Hidráulicas el profesional que fiscalizaba dicho proyecto y en definitiva comprobamos efectivamente un avance importante en terreno mismo okay. que la PEGA se estaba haciendo y se estaba haciendo bien. Okay. Y nosotros, importante también agregar de que eh, como Consejo Regional aprobamos un proyecto para la adquisición de maquinaria para el municipio, maquinaria permanente para los efectos de estar eh, recorriendo, ¿no es cierto?, las distintas partes del río ver, digamos, cómo va a Aquí estar dando cargo. respuesta, claro, efectivamente, y cómo va a estar dando respuesta a estas defensas de, de Gaviones que se hicieron en una tremenda extensión y que además también es súper importante destacar de que eh, esto debiera estar vinculado también al trabajo que esté haciendo el Comité de Protección Civil, que preside el alcalde y lo integran no los representantes de las fuerzas vivas e institucionales en Ojigui, por lo que también nosotros tuvimos la oportunidad de estar con Carabineros conversando con ellos, los pasamos a saludar al Retén, eh, nos informaron, digamos, de una cuenta pública que ellos están preparando y un, un comentario al margen hubo. A veces, eh, ¿no es cierto?, eh, las instituciones pasan por momentos complicados, ¿no es cierto?, y hay claro. una crítica fuerte hacia ellos, pero creo que también uno debe valorar cuando hay hechos positivos. Vimos eh, el resumen de un trabajo anual que ellos han hecho con la comunidad. En una localidad tan apartada, ¿no es sé cierto? Y qué, que ellos llegan hasta el Candelario Mansilla, atravesando el lago Higgins, y en definitiva eh, hay un trabajo muy Sabía importante, que ahí, claro. muy importante que, que es bueno, bueno destacarlo. Te invito a revisar notas, precisamente una de ellas es esta relacionada con lo que describía recién Gustavo Villarroel, nuestro consejero, en relación al encauzamiento del río Mosco, que ya con estas obras casi terminadas. No debiera generar mayores complicaciones ni tampoco evacuaciones de algunos pobladores, varios de ellos adultos mayores que tenían que ser literalmente sacados por carabineros cuando había crecida. Vamos a la nota sobre Río Mosco, señor director, ya volvemos para seguir analizando. Otros temas también que fueron parte de esta gira a la zona sur de la región. No, la otra. La Comisión de Seguridad Pública y Emergencia del Consejo Regional de Aysén se trasladó hasta Ollo Higgins para ver las obras del encauzamiento del río El Mosco. Junto al CERMI del MOB y el alcalde de la localidad estuvimos presentes en uno de los principales cauces que está muy cerca del pueblo y que presentó innumerables crecidas este 2018. Hemos estado realizando eh, una obra de conservación. Eh, a través de gaviones, eh, un total de 438 metros lineales de gaviones sábana, con un pretil de respaldo para proteger al, al crecimiento del río Mosco, ¿cierto? El río Mosco arrastra mucho sedimento en su cauce y ocupa gran parte de la caja en el trayecto desde la pasarela al sector del puente vecinal. Por lo tanto, durante este año, las crecidas que hubieron en enero, febrero y marzo, respectivamente, fueron eh, depositando todo esto sólido, y arrastrando material y ocupando el cauce. Por lo tanto, eh, el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, realizó este contrato por eh, seis meses y lo terminamos. Ahora estamos en la recepción provisional, por lo tanto ya deberíamos tener un poco de tranquilidad para la población con esta conservación, que es una conservación de, de cauce natural, no es una obra definitiva, pero que nos sirva pa, para paliar un poco la emergencia. Yo quiero destacar el enorme trabajo que ha hecho la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas en este lugar, una emergencia que fue conocida a nivel regional y que hemos abordado de manera oportuna, rápida, con inversión muy importante. Nosotros contamos con cerca de 400 millones de pesos anuales para toda la región en materias de inversión de este tipo de emergencia. Parte importante de ese presupuesto lo hemos entregado hoy día a los trabajos que se han realizado en el sector del Mosco, no solamente los gaviones, hemos, tenemos un bulldozer permanente trabajando hoy día junto a la Comisión de Emergencia y Seguridad Pública y el Consejo Regional hemos podido ver la dimensión del trabajo que se genera acá, el impacto que va a tener y también, por cierto, planificar acciones a futuro, porque esto va a ser probablemente un trabajo permanente que vamos a tener en conjunto con la municipalidad también de, de Villogins, en el sector del Mosco, brindando la seguridad necesaria para los vecinos y para los eh, propietarios que tienen sus campos en este entorno. Nosotros como comisión estamos, eh, en nuestra, una de nuestras funciones es, es preocuparnos también de las emergencias, eh, felicitar al director de la DOH porque nos presentó en la primera oportunidad que estuvimos aquí como consejo, cierto una proyección de lo que va a ser el trabajo de Pretiles, el trabajo que va a ser el encauzamiento del río, del río Mosco, eh, también la cantidad de aviones que se van a instalar en el sector eh, norte para poder proteger... Eh, eh, sin duda, eh, lo que el Mosco en la oportunidad arrasó en, en, en su crecida, que, que creo que fue histórica. Así que bueno, para nosotros es tremendamente importante estar aquí, eh, conocer los trabajos que se han hecho y, por cierto, también transmitirle desde, de, 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 de este, desde acá ¿cierto? Eh, la seguridad y la confianza a la gente de que se está trabajando en beneficio de, de ellos y de su seguridad. Aquí se está protegiendo a cinco pobladores y también a una comunidad, pero es un trabajo realmente gigantesco y creo que lo que está haciendo el hombre contra la fuerza de la naturaleza es lo que hoy día estamos dándole tranquilidad a los pobladores de Villochigui. La verdad es que ha sido un trabajo bastante serio, responsable, que en definitiva viene a dar respuesta a la preocupación que tenía la comunidad de O'Higgins. Y nosotros como consejeros regionales, formando parte de este cuerpo colegiado, queremos estar presentes en terreno, ver lo que está ocurriendo y de esta forma transmitirle también a la población su tranquilidad. Hoy día estamos con una inversión importante que ha hecho el sector, pero también hay que reconocer el, el aporte que está haciendo el gobierno regional a través del FNDR con la adquisición de una maquinaria complementaria al trabajo que se va a desarrollar en este lugar y creo que eso es lo importante para nuestra comunidad, de que hayan financiamientos compartidos que de una u otra forma dan respuesta a las aspiraciones de la comunidad y sobre todo en un tema tan sensible como es la seguridad. Así que feliz de este trabajo en conjunto que estamos haciendo con el sector. Como alcalde de la comuna, dar las gracias al seremi de Obras Públicas, a los personeros del gobierno regional, a la Dirección de Obras Hidráulicas por su permanente preocupación en esta emergencia que se vivió y se sigue viviendo aquí en el río Mosco. De esta manera las autoridades locales están velando por la seguridad de la localidad de Uyochigin, tratando estos temas en terreno aquí en la comunidad más austral de la región de Aysén. Así es, pues en el extremo sur de nuestro territorio, y bueno, está esta solución a los pobladores que viven cerca de Río Mosco, pero hay otra obra que también ya está finalizada y que va a brindar una mejor y mayor seguridad a las personas que sacan animales o que transitan. Eh, hacia y desde el interior del lago Jin nos referimos a las obras portuarias que se ejecutaron en Bahía Bahamonde. También estuvieron los consejeros conociéndolas. Tú me decías que de primer nivel, una cosa, yo las vi en fotografías realmente buenísimas, ya vamos a ver nota de eso. También aprovechando este viaje, fueron a ver esas obras, ¿no? Sí, eh, la verdad es que es una obra de calidad, digamos, toda la estructura portuaria, eh, también un, un terminal de, de pasajeros. Eh, Hasta corrales. En calidad, había. también, digamos, para todos los efectos, para pasajeros, para animales. Yo creo que este proyecto, en términos de, de calidad, eh, creo que da una respuesta también a la dignidad que merecen nuestros pobladores, sobre todo en puntos lejanos, haciendo soberanía. Y bueno, también por ahí señalo yo la importancia de que. Quienes representan a las instituciones, porque tenemos las embarcaciones, las patrulleras ahí eh, en apoyo a los pobladores del sector, por un lado, pero también haciendo soberanía en el sector. Eh, tenemos la patrullera de la Armada, la de Carabinero, también hay una del Ejército. Eh, evidentemente, para toda nuestra gente que está en ese sector, yo creo que es súper importante que en esa zona eh, estas impresiones se traduzcan en proyectos de calidad. Y, por otro lado, nosotros estamos potenciando el turismo, recién terminamos de hacer la evaluación de nuestra Estrategia Regional de Desarrollo, donde el Consejo determinó mantener el turismo como un polo de desarrollo prioritario para nuestra región. Y esa es una zona que, por claro. las bellezas naturales, siempre está trayendo turistas. Y va a tener una embarcación nueva en lago Higgins en un. Efectivamente, un par, un, a, cor, a corto plazo claro. vamos a tener una embarcación nueva. Ahora, lo importante es que acá también hubo un financiamiento compartido. Es decir, el sector puso 2.000 millones y el gobierno regional 1.000 millones eh, en una en un financiamiento que lo pudimos hacer gracias al plan especial de zonas extremas. Por eso es súper importante claro. hubo de que desde el nivel central se inyecten recursos a aquellas regiones que todavía están más desvalidas en comparación a, la, a las regiones de la cancha. Hay que nivelar la cancha. Y la única forma es con un mm. recurso extraordinario, como Así fue es. el Plan Especial de Zona Extrema. Se nota en proyectos, en programas. Ya vamos a hablar de normal. eso. Ahora te invito a ver la nota precisamente, señor director, de esta visita a Bahía Bamonde, donde se... Inspeccionaron estas maravillosas obras portuarias que están culminadas y que prontamente van a ser recepcionadas también por las autoridades sectoriales. Estamos en un punto vital de conexión para el lago Higgins y me refiero a la infraestructura portuaria del terminal Badamondes aquí en Villa o Higgins y queremos conversar sobre eh, ...este importante obra de infraestructura con el Servicio de Obras Públicas. Néstor Mera, me cuenta un poco qué significa esta obra para la conectividad del lago Higgins. Bueno, primero que todo estamos muy contentos como Ministerio de Obras Públicas. El poder estar eh, abordando un proyecto tan requerido, tan necesario por la comunidad, eh, conversaciones que se han dado durante mucho tiempo y que dio finalmente como resultado esta impresionante obra eh, de cerca de 3.000 millones de pesos, donde hay un financiamiento compartido entre nuestro Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional de Aysén, que da como resultado eh, un espacio de calidad nuevo, eh, que va a permitir finalmente una conectividad de calidad para los pasajeros, para los pobladores en primera instancia que viven en el entorno del lago Higgins, pero también para los turistas que sabemos que llegan cada año con más importancia a esta zona. Son mil millones de pesos que se están invirtiendo de manera muy positiva, estamos muy próximos a hacer la recepción provisoria de las obras y lo que tenemos hoy día, cierto, es una condición totalmente distinta para un sector, para un lago que está creciendo permanentemente en actividad, lo podemos ver por la cantidad de embarcaciones que tenemos. Muchas gracias, Eremi. También nos acompaña el presidente de la Comisión de Infraestructura de nuestro gobierno regional, consejo regional, perdón, me refiero a Jorge Bello. ¿Qué le parece, consejero? Un salto cuantitativo importantísimo a la infraestructura. Eh, una hora importante, pensada en la comunidad de O'Higgins y, particularmente, de los vecinos y pobladores del lago O'Higgins, eh, quienes han demandado por años esta poder contar con una infraestructura adecuada. Hoy día, además, eh, los servicios públicos han podido avanzar, vemos muchas lanchas de, de instituciones, eh, del sector privado, en el área del turismo y también iniciativas de, de pobladores. Así que contentos por eso, por este avance, una obra muy bien diseñada, que fue parte del Plan de Zona Extrema, donde el Consejo Regional en pleno no dudó en aportar mil millones de pesos. Creemos que es una tremenda hora eh, con mirada de futuro en lo que respecta a la proyección, al crecimiento del desarrollo del lago Higgin y por supuesto de, de la comunidad que vive al interior. Muchas gracias, consejero. Y también nos acompaña Luis Coñocar, eh, consejero regional. Don Luis, ¿qué le parece? Este es un gran punto de conectividad para el desarrollo del lago Higgin, productivo y también turístico. Y, y sin duda que esta es una tremenda obra que le da un tremendo impulso a lo que es el lago, el lago Higgin. Toda la, la población que hay en la Isla de, de en, 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 en Candelaria y Mansilla, eh, son sectores que, que van, a estar, van a poder llegar acá sin problemas. Y por cierto, que va, va a incentivar también a que otros empresarios turísticos aquí de, de, se vengan a este sector y puedan seguir eh, dándole más auge a lo que es Villa Ujiga y que está. Eh, tremendamente posesionado ya en el, en el contexto, yo diría, nacional de lo que es eh, el turismo con su campo de hielo, de hielo sur. Y el, y el alcalde, por cierto, que le ha dado mucha importancia a, a su comuna y que eh, sin duda lo, lo felicitamos. Muchas gracias, don Luis. Finalmente estamos también con don Gustavo Villarroel. Don Gustavo, su impresión respecto a esta infraestructura, pasos agigantados de crecimiento para Biojín y para Así la región es. de Aysén. Así es, una tremenda obra, un gran proyecto y es el resultado precisamente de un muy buen trabajo realizado por iniciativa del sector de obras públicas y, por supuesto con el apoyo absolutamente de parte del Consejo Regional. Creo que esto le da dignidad a los pobladores que ocupan estos espacios físicos, pero también es un apoyo para nuestras instituciones que están presentes en este sector, Armada de Chile, Carabineros, también el Ejército, y que son elementos que dan un apoyo a todos estos pobladores que están en esta ribera acá del lago y por supuesto a quienes también se encuentran en Candelario y Mancilla. Muchas gracias, don Gustavo. Y también estamos junto al alcalde de Villajigín, don Roberto Cabal. Me imagino que, sin duda, Villajigín ha crecido mucho en los últimos años, pero esta sí era una infraestructura demasiado necesaria desde el ámbito productivo y turístico para el lago Higgins. Bueno, no, primeramente, dar las gracias a todas nuestras autoridades que nos están visitando hoy día. Y por también por tener esta mirada a país que fue la construcción de este gran puerto aquí en Bahía de Amonte con una inversión de más de 3000 millones de pesos y que por ejemplo el terminal de pasajeros que va a prestar un gran servicio no solamente a la gente del sector de Lago Higues a los turistas que ingresan o eresen del sector del Chaltén y también nosotros estamos en una en una posición de posicionar Campo de Hielo Sur como el atractivo turístico más importante en Sudamérica así que la verdad las gracias reiteradas al CEREMI, a los consejeros regionales y a toda la gente que participa de esta gran mirada país en un tema tan relevante que es Campo de Hielo Sur para las futuras generaciones de nuestro querido país. Y desde este lugar, desde un punto de conexión vital para la logística, despedimos este enlace conociendo un poco la infraestructura portuaria y también la opinión de todas las autoridades regionales y también nuestros consejeros que están presentes en la localidad más austral de la región de Aysén. Ahí estaba, pues, Bahía Bahamonde, donde zarpan las embarcaciones. Hacia el interior del lago O'Higgins. Infraestructura portuaria de primer nivel, como lo decía Gustavo Villarroel. Y de vuelta ustedes pararon en Puerto Tranquilo y fueron a Hacia el camino que está cortado, entiendo, en el kilómetro 27 y 20, parece que es un Kilómetro corte 25. Para largo, ¿no? Sí, la verdad es que la situación de accidente natural que ahí ocurrió, efectivamente, eh, van a haber trabajo, digamos, para, para largo tiempo. Nosotros visitamos la, el, el lugar mismo, pudimos percatarnos que efectivamente. Eh, la remoción en masa que ocurrió ahí es enorme, eh, impidió digamos el, el tránsito normal del río y se formó esta tremenda laguna que obstaculizó absolutamente la pasada. Ahora, lo complicado es porque ocurre en un inicio de temporada eh, donde efectivamente el sector privado, hay muchos emprendedores que habían hecho una y tremenda inversión mismo, claro. en embarcaciones, en vehículos convenios con hospedaje, alimentación, etcétera, y que evidentemente ven postergado su trabajo en un tiempo que, que todavía no sabemos. Ahora, lo importante acá, eh, y es la conversación que nosotros tuvimos con, eh, con la unidad técnica, en este caso, con, con obras públicas y con obras hidráulicas, es que, si bien es cierto, se trabaje rápido para efecto de conectar, ¿no establecer la conexión hacia la Laguna San Rafael, que es uno de los puntos mm. más Recurrentes allí por parte de los turistas, pero también nos parece súper importante que también se vele por el tema de la seguridad. Yo creo de que cuando se transita, digamos, en lugares que han sido afectados por estas situaciones, en un terreno que todavía está no consolidado, es un camino relativamente nuevo, eh, estamos exponiéndonos a que nuevamente tengamos derrumbe en ese mismo lugar u otro. Entonces, eso es un aspecto que tiene que considerarse, y aquí tenemos que conciliar, digamos, sí. la seguridad los de, de, los, de los turistas con el interés de los emprendedores por acelerar el, el trabajo. Pero lo importante es que se está trabajando. Yo le pregunté al Ceremines Tormera si se estaba reponiendo el camino o si se estaba ya pensando en rediseñar, porque tú bien lo decías, ahí es un camino que está permanentemente eh, en movimiento, como dicen algunos letreros hacia Puerto Isén cuando pasaba. Sí. Eh, y él decía cinco o seis años para poder diseñar un trazado nuevo, nuevo. A, así de, sí. de extenso. Sí, planes. así de extenso, digamos, por, por, por las características del terreno, la topografía. Sin duda, eh, un nuevo trazado, digamos, eh, impone absolutamente un trabajo de corte eh, en, en un sector montañoso. Diseño, todo el tema. Muy, muy, muy. Muy largo. Algunos eh, empresarios, y pasamos a una en televisión, Emilia Estorga decía eh, que incluso se ha pensado en aprovechar esta, este lago que se formó ahí, de 23 hectáreas, tiene 5 metros de profundidad promedio, decía el Ceremi, y hacer un transbordo en embarcaciones. Sí. ¿Hay sí. condiciones, de acuerdo a lo que ustedes pudieron ver, para hacerlo hoy día o está complicado? No, yo lo veo complicado. Nosotros estuvimos, digamos, en el terreno a dos o tres días que había ocurrido este derrumbe. Eh, las condiciones, digamos, en la misma zona eh, no, no, no permiten, digamos, establecer un punto seguro de embarque. Ahora, sabemos que hay tecnología, ¿no es cierto?, ciertos elementos de que pueden rápidamente, a lo mejor, establecer un, un sistema como muelle ahí, pero yo insisto, el tema de la seguridad, Hugo, creo que tiene un valor Importante en, en ese lugar que es una zona relativamente nueva. Van a, te, a tener que flexibilizar los dos sectores, por una parte el público y también los privados, claro. porque aquí, hay, aquí sí que hay que congeniar un poco los criterios para. Absolutamente, para que hay, no que, pase hay, nada hay que malo. Cons, conciliar ahí y, y entender la situación. Perfecto. Bueno, te llevo a lo de ayer, querido Gustavo. Tú estabas junto a tu colega Luis Coñuecar con derecho a voz y a voto en este. En este Comité Regional de Uso del Borde Costero, donde se tramitó esta solicitud de un área marina protegida por parte de una organización indígena de, de la comuna de las Huaytecas, tú te abstuviste, Luis Coñocar se abstuvo. Más allá de la decisión del momento, ¿tú, ¿tú crees, y me lo decías recién, que esto se podía haber tratado de otra manera y no haber Sin sido duda. tartajante eh, en decirle no? Eh, los, sí. los, los dirigentes califican esto de un portazo. ¿Se pudo haber generado más diálogo en torno a esta solicitud sí. de un área marina? Efectivamente, Hugo, más allá de que con Coñecar nos corresponde representar al Consejo Regional en la Comisión de Uso Borde Costero, nosotros veníamos estudiando y trabajando toda la temática, porque este es un problema que tú sabes que lleva ya más de un año. De hecho, me correspondió en el Consejo Regional anterior ser parte también porque era quien representaba al Consejo Regional con Eligio Montesino en aquella época. Y por lo tanto conocimos en el detalle, digamos, lo que era la presentación y solicitud de concesión de este borde costero por parte de esta organización indígena. Pero bueno, a la luz de la situación de hoy, donde la Suprema, digamos, acoge esta presentación que hace la comunidad indígena, se aportan nuevos elementos que era súper importante estudiarlos, ponerlos sobre la mesa y discutirlo también con ciertos sectores que de alguna u otra forma son la contraparte, gobernación marítima, cerna, pesca, turismo, etc. Y eso faltó faltó para todos los convocantes porque incluso nosotros como consejo regional no tuvimos la oportunidad de poder tener una presentación, de escucharlo. Ah. Pese a que la única reunión que se había hecho anteriormente de comisión, yo lo planteé y quedó en acta, que era súper importante que le diéramos oportunidad a esta organización indígena para efectos de conocer de voz de ellos en qué basaban, ¿no es cierto?, ah. su apelación más allá de lo que indicaba, digamos, este tremendo documento de la Corte Suprema. Por lo tanto, cuando nosotros nos dimos cuenta al interior de la Comisión de que había falta de información evidente, y aun cuando nosotros traíamos y ando con copia acá de lo que fue el acuerdo del Consejo Regional, donde yo diría de que tal vez de una manera irresponsable, y aquí tengo que también asumir mi responsabilidad, eh, muchos de los colegas nuestros no tenían evidentemente toda la información, uh -huh. y aún así se optó por hacer una votación para mandatarnos a nosotros con un voto de rechazo. Por lo tanto, nosotros, respetuosos de, de, de la decisión de, de cuerpo colegiado, porque fue con una mayoría relativa, pero en definitiva mayoría, esa era la misión nuestra que, que, que debíamos nosotros ejercer en el momento Perfecto. de la votación. Ayer debieron haberse opuesto, entonces, tú y Coño Cáceres. Nosotros, en concreto, ayer teníamos que habernos opuesto de acuerdo este y, por lo tanto, rechazar la, la concesión. Se obtuvieron. Y, en virtud de los antecedentes, y pese a que yo personalmente le había solicitado a la intendente la posibilidad de postergar la decisión porque yo salí de la sala un momento conversé con las asesoras jurídicas del gobierno regional y ella me señaló que efectivamente estaba dentro de la posibilidad postergar esta reunión para mañana o pasado y lo fundamenté en el sentido de que era súper importante que el consejo regional escuchara las versiones y después sobre todo de, de que vimos de que concejales de la comuna de señalaban de que faltaba información que no se había conversado como lo dijo el propio uh -huh. alcalde que esto era una cuestión más de forma que de fondo eso nos aseguró absolutamente de que estábamos cometiendo un error al proceder a hacer la votación y allí fue con un, como en una conversación estando juntos con mi colega determinamos no es cierto abstenernos pensando en la posibilidad de que a lo mejor este resultado de votación iba a poder dar la oportunidad para hacer una nueva sesión, pero lamentablemente sabiendo que además el Ejecutivo estaba en una posición, porque aquí hay que ser claro: claro. digamos, siempre las concesiones, cuando vayan a la, a la Comisión de Uso Borde Costero, allí va a marcar la tendencia de la votación lo que diga el gobierno de turno. Eh, así como ocurrió en el pasado, donde yo además voté, digamos, en esa oportunidad a favor de, de la concesión y en contra de lo que el Ejecutivo señalaba, y que me significó, digamos, un tirón de oreja. Yo en esta oportunidad, te lo digo derechamente, en, en una opinión muy personal, eh, yo creo de que perdimos una oportunidad como Estado, más que como gobierno, o más que como autoridad, como Estado, de poder conciliar posiciones sí, sí, sí. hoy día con nuestros pueblos dar originarios. Dar una señal de tolerancia. Dar una señal, efectivamente. A lo mejor pudiéramos haber conciliado, reducir la superficie. Claro. Sí. Era una revisarla, opción viendo ahí revisarla de nuevo. Pero claro, bueno, porque incluso lamentable. la gente de la salmonicultura dijo, ya habíamos conversado y si hay que relocalizar, nosotros Efectivamente. Dijo, no nos vamos a oponer. O sea, la actitud, la predisposición, faltó está, diálogo. A tu juicio. Faltó diálogo, faltó diálogo. Bueno, y cuando vemos que la gobernación marítima, Senna, Pesca, se abtienen, o sea, claro. contundentemente se señala de que falta información. Nos quedan poquitos minutos, pero hoy día, eh, Gustavo, es imposible no hablar de lo que pasó en la sesión del Core, 14 integrantes, 9 de los cuales se abstuvieron. De eh, sancionar una propuesta del Ejecutivo con algunos proyectos emblemáticos, entiendo uno vinculado al estadio regional que se está ampliando remodelando, y uno vinculado a la adquisición de purificadores de aire para salas de clases. Eh, ¿Por qué lo hicieron eh, fundamentalmente ustedes como partidos o representantes de los partidos de la actual oposición? Por una respuesta a un tema muy puntual, ¿no? Bueno, primeramente señalar, eh, pero tú lo dices bien, de que en definitiva nosotros nos abstuvimos, en ningún caso rechazamos. Eh, son proyectos que perfectamente eh, pueden ser vistos en próximas sesiones del Consejo Regional. Por lo tanto, hay que restarle dramatismo a una acción que en su legítimo derecho tiene el Consejo Regional. Nosotros nos sentimos de alguna forma, no sé si usar el término de atropellado o de poca deferencia con este cuerpo colegiado, porque aquí hay que tener presente, primero, de que la Intendente es el Ejecutivo del Gobierno Regional y su Consejo Regional. Aquí no se gobierna por separado. Segundo lugar, la intendente no solamente gobierna a la gente de su partido o a la gente de su sector. La intendente fue nombrada ¿no es cierto? para gobernar con todos los habitantes de Aysén. Por otro lado, nosotros quienes somos consejeros regionales fuimos elegidos a través del voto popular, es decir, la comunidad nos mandató para ejercer un cargo, donde las funciones son claras y precisas pero que en definitiva, territorialmente, nosotros debemos representar a toda nuestra población y como tal a todos los sectores. Tenemos que preocuparnos qué pasa con los pescadores artesanales, ¿no es cierto?, qué pasa con la situación del terreno por el sur, por el norte, qué pasa con los establecimientos educacionales, pero también cómo está funcionando el aparataje público. Y allí, esta medida que se inicia, digamos, con el despido de la profesional que más cercanía de trabajo histórico tiene con el Consejo Regional, que es la encargada de velar y desarrollar y supervisar de manera permanente la Estrategia Regional de Desarrollo Profesional que ingresa por concurso hace más de 12 años, que ha pasado a distintos gobiernos, y que donde estábamos recién finalizando un taller de evaluación de la Estrategia Regional de Desarrollo, de su calibración, es despedida. Y concurrimos, recibiendo nosotros la natural solicitud de la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional, con quienes estamos trabajando todos los días, concurrimos a hablar con la intendente, fue Julio Uribe en su calidad de presidente del Consejo, y a mí se me mandató en mi calidad de presidente de la Comisión de Régimen Interno, que precisamente debo velar por las mejores relaciones y coordinaciones con todo el aparato público y con la autoridad. Le planteamos a la intendente regional eh, que por favor revisara esta situación. Lamentablemente no tuvimos respuesta. Eh, ella mantuvo su posición, eh, ni siquiera dio lugar para poder poner en balance los argumentos. Una funcionaria con, con tal trayectoria, siempre calificada en lista uno, meritorio, eh, nos permitió salir bastante desilusionado. Y se agudiza esta situación el día de ayer cuando conocemos de estos despidos masivos. Yo Hugo soy fui funcionario público hasta el primero de enero de este año. Eh, en distintas repartaciones públicas, fui también dirigente de asociaciones y sin duda, digamos, uno no puede dejar de lado una situación crítica que empieza a ocurrir en un hecho sin precedentes, porque esta nueva administración, ¿no es cierto?, suspende una cantidad de funcionarios en el mes de marzo, donde la mayoría de ellos eran funcionarios de confianza, me parece bien, es lo que corresponde, pero también en marzo... Se despidieron funcionarios auxiliares, conductores, administrativos. El caso del Ministerio de Bienes Nacionales, en la Ceremi de Bienes Nacionales se desvincularon cinco personas, entre ellos unas damas que eran jefas de familia, jefas de hogar. Por lo tanto, nosotros teníamos pensado que esa situación de despido ya había concluido. Y manteniendo las mejores relaciones porque eso tenemos que ser muy sinceros, transparentes, en señalar de que nuestras relaciones con el ejecutivo siempre han sido muy buenas, hay un trabajo coordinado precisamente en pos del desarrollo de la región, en pos de mejorar la calidad de vida de los eiseninos, nos encontramos con esta sorpresa de la cantidad que nunca antes, nunca antes en la administración pública se había despedido tal cantidad de funcionarios como está ocurriendo hoy día funcionarios con 15, con 20, 25 años de trabajo, siempre en lista 1. Y fíjate que se, se señala en uno de los documentos que tuvimos a la vista de que habría alguna instrucción presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda. Y la verdad es que tuvimos acceso al documento, que lo vamos a compartir el día de mañana, donde se señala, digamos, de que puntualmente... Las posibles contratas que no se renueven Tratarito tienen que ser muy bien fundamentadas, o sea, ser funcionarios de muy pésima calificación, funcionarios, digamos, que han tenido sumario, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que no se condice con lo sí. que está ocurriendo. De todas maneras, eh, lo digo yo, el 5, 6 y 7 de diciembre, estos mismos temas que se pusieron en tabla hoy día y que se obtuvieron estos nueve consejeros van a volver a tramitarse. Por lo tanto, como lo decía Gustavo, no se han rechazado, sino que se han, de una u otra manera, postergado para la próxima sesión. Pero nosotros esperamos sí una Señales. revisión, esperamos Perfecto. una señal. Sí, gracias Gustavo. Nada, pues nos veremos de nuevo, quizás en esto nuevo el próximo programa. año en otro programa. Que estés muy bien. Muchas gracias. Gracias. Hugo, gracias. Nos vamos hasta una nueva edición de este programa contigo Aysén del Consejo y del Gobierno Regional de nuestra región. Muchas gracias, que esté muy bien.